Ojos cuadrados. Ajá, y que además debemos decir, ok, gracias, bueno, regresamos la próxima.
última semana. Sí, así nos ha pasado, ¿sí o no? Sí, momentos en donde nos hemos encontrado solos, con los hijos, en un país extraño, aprendiendo nuevas cosas, sorprendiendo con otras diferentes, más modernas, más escandalosas, nuevas, diferentes. Y aprendiendo, aprendiendo cada día, tratando de educar a nuestros hijos en una cultura diferente y multicultural, va de, dicho sea de paso y redundante, en donde tengan la opción de ver todo lo que sucede y les afecta, saber cómo afrontar a nosotros como padres, cómo afrontar a los hijos jóvenes en la sexualidad, que es un tema súper, súper importante, puntiagudo y bien, bien delicado a tratar. Y en todos los países es diferente, y cuando tú emigras de tu país, no importa qué país, a otro, las leyes y la protección y la forma de ver la sexualidad de los, jóvenes, es completamente diferente. Entonces es ahí cuando viene el choque cultural, porque tú llegas como familia muégano, todos pegados, todos unidos, y seremos vencedores y vamos a conquistar este país y no nos importa lo que pase. Y cuando entras al médico y le dice, ¿cuántos años tiene su hijo? 14. Entonces usted se tiene que salir y él se queda. Y entonces el niño se le queda viendo a la mamá con cara de, no me dejes. No me dejes solito. Y la doctora dice, en Canadá los niños tienen derecho de decidir si los papás se quedan o no. Y los niños cambian los ojos así de, mamá, yo creo que nos esperas afuera. Y yo digo, ¿qué? Sí. Pero es mi hijo. Por eso respete su privacidad. Y nos sacan. Así. Esas son de las cosas. De las, pero de las pequeñísimas. Esa no es nada. Exactamente. No es nada, la verdad que sí. La sexualidad de nuestros hijos menores de 17 años, desde la edad 0 hasta 17 años, aquí en Canadá. ¿Cómo se vive? Es algo, es un poco difícil. Yo, como les he dicho desde los primeros, desde nuestras primeras emisiones, yo he sido siempre un poco bastante liberal en ciertos aspectos. Y ese ha sido uno de ellos. Sin embargo, pues sí tuve que informarme de muchas cosas, porque claro, cuando los hijos, como bien dice Elizabeth, se topan en un lugar en donde dice, ah, pero tú aquí tienes más derecho y aquí puedes llegar y reclamar o decir, entonces ellos como que se envalentonan, sí, ¿no? Sí, ya no nos y ven así, ya, sí, ya nos ven así como que, no. ¿Ah, sí? Y yo, como les dije en un principio, yo cerré la puerta de mi casa y dije, esto es México, pero hay asuntos como la sexualidad en donde se salen de tu entorno, de tu zona de confort, de tu control, y no te tienen, no, y tienes más remedio que adaptarte a todas esas cosas, aprender, ir e informarte y aprender, porque la sexualidad es muy delicada, es una necesidad fisiológica del ser humano, pero que puede ser delicada y utilizada de una forma muy, muy, muy dura y muy difícil, y sí es importante que nos informemos bien, como padres, como hijos, todo el mundo. En todo el aspecto, ¿no? Sí, en todo el aspecto. Y aquí, bueno, ella se informó, pero yo me informé en México, ¿no? Pero aquí no me informé como debería ser, porque en todo pensé, menos en llevar a mi hija a los 15 años a hacerle el Papá Nicolau. O sea, eso ni en mi sueño más guajiro me hubiera imaginado que iba a ver eso, porque un año antes la estaba llevando con la pediatra que me sacaron. Pero así le dijeron, o sea, atendieron a mi hijo Carlos, que tenía 11 años, yo estaba ahí, yo a mis dos polluelos, como buena madre, protectora, aquí traigo a mis hijos para que los examinen, claro, porque acabamos de llegar. Y ya los revisan y todo, y a la hora que le toca a mi hija, pero la doctora sabía, a la hora que le toca a mi hija le dice, bueno, ¿y tú cuántos años tienes? 14. Ah, muy bien. ¿Quieres que se quede tu mamá o que se salga? Le dije, no, me quedo. Y dijo, no, aquí en Canadá ella decide si usted se queda o si usted se va, claro, porque forma 14, parte de su intimidad. Y yo así, ¿qué? Y volteé y me le quedo viendo a mi hija. Sí, a mí también me sacaron. Y yo así con cara de, claro que mi hija va a decir que mi mamá se quede. Y mi hija se queda y me dice, por favor, pues sí, mamá, salte tantito. Y yo me salí con la cola, la dignidad, el orgullo y las lágrimas. ¿Qué va a pasar? Sí. ¿Por qué mi hija quiere que me salga? Así, me sacaron con toda la ley. Y te haces una de ideas en la cabeza que en realidad no es nada, me parece a mí. Pero no estamos acostumbrados. No, que te digan, usted no se puede quedar. Yo ahora ya me meto incluso con mi hija. Claro, y hacen cómo todo. Cambia la vida, sí, ¿verdad? Pero ahora hasta nos dicen, acompáñame, por favor. Sí, pero
pero en ese edad, momento, por eso es tan importante ser, hablar y por eso decirse, es tan importante ser. Exactamente. Y luego otra, ahí te va. Ya estamos viviendo aquí, ya los primeros meses y todo, y empieza mi hija a entrar a la secundaria, y que si el chamaco, y que si el niño, y que si me habló, y que si me dijo, y me dice una vecina que quiero muchísimo, no sé si puede decir su nombre, pero bueno, no lo voy a decir, pero ella está viendo el programa, sabe que yo estoy hablando de ella, que la quiero mucho, es una señora que es de Chile, ya deben saber quién es, y me dice, oiga, y ya llevó a la niña que le hagan el Papá Nicolau. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo crees? Y mi niña es virgen. Es una bebita. Y me dijo, pues mire, yo le sugiero que sea abierta de mente. Y más vale que vaya con usted. Le dije, pero el Papá Nicolau es cuando ya no soy, que ya se hicieron. Y me dijo, llévela para que le den orientación sexual, para que no le vaya a salir embarazada. Pero dije, ¿pero por qué va a salir embarazada? Y dice, ¿por qué? Así es. Porque así es. Sí. Yo, en contraste y comentándolo, yo, por ejemplo, cuando yo llegué a la YMCA, porque es el lugar en donde la casa de los refugiados nos reciben, pues vimos tantas cosas que dices, no, pues yo fui a la farmacia. No sé si fui yo en realidad o simplemente lo sugerí. Mi hijo era un muchacho bastante responsable, pero sí, yo sí fui de las que compré condones y les dije, mejor toma esto, ya sabes para qué se ocupa. Y si no, te explico, pero me dijeron, no, mamá, nosotros nos arreglamos. Y sí, ¿no? Porque más vale... Pero en la huella sí tú estás un mes. Sí, pero en un mes, mi vida, no tienes idea de lo que se veía. Pero se acababan de llegar, se acababan de comer. Claro, pero no, bueno, es que cuando tú llegabas ahí, bueno, te acordarás, ya había gente que tenía tiempo y que estaba por irse, ¿no? Porque más o menos sí. te tenían ahí un mes en Ajá. lo que se tramitaban todos tus documentos. Entonces unos salen, otros llegan. Entonces unos salen, y en ese movimiento, pues este era un edificio que había sido un hotel o un hospital. Un hospital hace muchos años. Había unos cuantos pisos ocupados, el piso del restaurante, el piso de las... Y algunos pisos desocupados. Que cerrados, mobiliario de exacto, hospital. De hospital todavía. El 8, donde decían que espantaban. Sí, donde decían que estaban prohibidos. Y de repente te enterabas, porque los chicos te contaban, que había viajes. ¿Al 8? Grupales, no, al 8 y a todos los vacíos, por supuesto, chicos, no jóvenes, no estoy hablando de menores ni de abuso sexual, no, jóvenes adultos haciendo travesuras, llegando a un país liberal para ellos, nuevo, descubriendo o redescubriendo, muchos en su caso ya adultitos jóvenes, su sexualidad, pero con una alegría que tú decías, niños, tengan atención. Y yo sí, pues dije, no, porque pues tienes chicos, mis hijos, los mayores, son varoncitos, y igual tiene uno que cuidar, o sea, que dar, no que cuidar, al principio sí, cuando son más pequeños, pero que dar la mejor información, que informarlos bien, tener la confianza de hablar con ellos y educarlos en la educación sexual. Pero muchas veces tú tienes que empezar por educarte tú. Sí. Es que cómo voy y a no, educar y a cuando mi llegamos hijo, a un país extranjero, ¿no? O sea, yo le voy a decir una cosa. Yo muy grande, uh-huh. O sea, te puedo decir 21 años. Uh-huh. 21 años fui a comprar condones con mi amiga porque mi amiga me enseñó a comprar condones a esa edad. Y ella lo abrió y me lo explicó y me dijo, yo le dije, pero si no me lo voy a poner yo ese, pero el condón es para salvarte la vida, sí, a ti y a él, sí. No es para él nada más. Claro. Y a ella, su mamá y su abuelita le enseñaron que los condones son, no son para los hombres, son para las dos personas. Sí, las dos partes. Los condones. Y que sí. En la casa debe de haber condones, como hay curitas, alcohol. Como toallas sanitarias. Exactamente, debe de haber condones en casa. Y entonces a mí para eso era así terrible. Yo nunca se lo platiqué a mi mamá, ni a mis hermanos cuando claro. Yo les empecé a que en la casa de mi amiga... Había condones como pastillas, ¿no? Sí, sí, yo creo entonces, que en la cultura latina, bueno, yo voy a hablar de la cultura latina, que es la que conocemos, ese tema se rezaga siempre. Yo no sé, actualmente estamos aquí, yo hace 17 años, y no sé exactamente cómo se maneja hoy en día el tema de la sexualidad en México, pero sí puedo recordar cuando yo era adolescente que era bastante tabú, ¿no? No, no puedes hablar en frente de los grandes, no puedes hablar en frente de los hombres, no puedes hablar... Era un tema que no se debía tocar en cualquier evento, ni delante de cualquier gente, pero ¿no? Pero no lo hablabas ni con tus propios no,
ni con tu papá, ni con tu mamá. Y se suponía, sí, ¿no? O sea, y luego a veces la pobre mamá tampoco sabía. Sí, le daba pena hablarte, ¿no? Le daba pena decir de esas cosas. Yo me acuerdo. Ya hasta que se case, ¿para qué le voy a decir ahorita hasta que se case? Espérame, yo me acuerdo cuando mi hermana la más chica se casó. Yo sé, y así pongo la mano en la lumbre, mi hermana se casó virgen. De verdad, se casó virgen. Y un día antes, yo le dije a mi mamá, oye, ¿ya hablaste con Cindy? Y mi mamá, ¿de qué? ¿De qué? Digo, pues, ¿cómo de qué? De las arras, los anillos. Yo le digo, no, pues, de que va a tener una vida sexual y que, oye, pues, yo no creo que Cindy se haya acostado con su esposo, con este, con el novio en ese momento, claro. Y me dijo, mamá, no, yo tampoco creo, pero... ¿Qué le voy a decir? Pues lo que le va a pasar, mamá. Así era. Es importante decírselo porque, pues, o sea, no, la primera vez no es tan fácil, casada o no casada. Y mamá me dijo, no, yo no, habla tú con ella. Y yo fui a hablar con mi hermana para decirle más o menos. Y ella hasta la fecha se acuerda y me dice, ¿cómo te lo agradezco? Porque yo no sabía ni a la que iba. Y yo voy a ir un poquito más allá, más lejos. Yo creo que en el mundo entero, parte de la infelicidad de las parejas se basa en la falta de comunicación sexual. Así es, no se dice. Sí, no se habla. Yo, bueno, sabes, ¿no? Estoy a punto de terminar una novela que habla de eso. Y me he dedicado a investigar y hacer muchas entrevistas y a conocer un poquito más del asunto. Y hoy es a la fecha, inclusive en este país, los latinos de este país, ¿no? No, y de otras religiones. Y de otros países que también. Son más cerrados a veces que los mismos latinos. En donde la sexualidad es un tema que se pretende meter debajo de la almohada o debajo de la alfombra. Y la gente tiene 40 y 30 años y aún no disfrutan su sexualidad. No. Y entonces, no la hablan. Y luego, con hombres, por ejemplo, ¿no? El hombre le cuesta trabajo también afrontarlo con la pareja, ¿no? Tiene que pasar por un proceso de mucha comunicación para abrirse y experimentar, sobre todo la comunicación. Dejemos otras cosas, pero la comunicación sobre cómo me siento con mi sexualidad. Y bueno, en realidad eso es para otro tema. Hoy lo que nos toca jóvenes. Son los menores, esos pequeños que están indefensos, inocentes en muchos casos de en muchos casos de información, ¿no? De y la con malicia. Muchas ganas. Mira, inocentes de información y con muchas ganas. Y en el verano, imagínense. Y informados de la mal forma, de la mala información. De la mala información. Sí. En Canadá, la edad mínima que se consiente a nivel gobierno tener relaciones sexuales son a los 16 años. Sí. Usted puede tener actividades sexuales entre los 12 y 13 años, pero con ciertas restricciones una persona que tiene entre 12 y 13 años puede tener relaciones sexuales solamente con alguien que es 2 años mayor que esa persona, no más. 2 años mayor. No tiene que ser ni su profesor, ni su maestro, ni su instructor, ni la persona que los cuide que en la casa. O que él depende de alguna manera de esa persona, o que la otra persona tiene un poder de jerarquía sobre esa persona. O de influencia. No puede tener relaciones sexuales con esa persona. Entonces se puede considerar un abuso. Así es. Atención. Luego, voy a hacer aquí una pausa, porque eso es muy importante para esos jovencitos que vienen llegando, jóvenes que tienen una novia de 16 años y que tienen 13 y que ellos tienen ya más, ¿no? Entonces, esa diferencia entre edades tienen que tener mucha atención, porque hoy en día el acoso sexual está en lupa. Así es. Está sobre una lupa. Y si esta pequeña tiene una diferencia más, como dice Elizabeth, de 2 años de edad entre ellos, puede ser acusado por los padres de acoso y abuso sexual. Está infringiendo la ley. Así, por ejemplo, el muchacho tenga 16, pero la muchacha tiene 13, está infringiendo la ley, porque son 3 años de diferencia. Y no se trata simple y sencillamente de penetración. Estamos hablando de coqueteo, de manoseo, de besuqueo. Puede ya ser considerado abuso sexual o acoso sexual cuando se llega a esos límites. Y luego hay otra
que cuando las jovencitas llegan, por ejemplo, entre 12 y 13 años y que están muy desarrolladitas, que se ven como de 15 y claro, son chiquitas, entonces los abusadores de estas chicas, que son otros pendejos, perdónenme, de 16 a 17 años, pero ya más vividitos, le dicen, aquí estás en Canadá, tú puedes hacer lo que tú quieras, tú te puedes acostar porque la ley protege a la juventud, tú puedes acostarte con quien tú quieras, tú te puedes dejar que yo te haga lo que tú quieras, porque si tu mamá no pasa se enoja, nada. No importa porque la ley te protege, no, mentira, tú tienes que tener darle el consentimiento de que quieres tener sexo o algo con esa persona, pero nunca entre los 12 y los 13 años puede ser mayor de 15 años. No, los padres sí pueden ejercer una persecución o una demanda. Sí, y también es bien importante para esos muchachos también, esas chicas que es como dice ella, que vienen muy muy ya desarrolladas y que pues que les gusta y que tienen esa necesidad ya, pero que no saben cómo enfocarla. Y pues que son, pues incitan a los jóvenes de cierta los forma. O sea, no se trata de que sea niña o sea hombre, de que sea niña o niño o no, jovencita. En ambos sexos puede haber esa mala información y ese abuso o mal abuso, ¿no? ¿Tenemos mensajitos? Sí. No tenemos mensajitos todavía, ¿no? Ah, los tenemos con la boca abierta, ¿verdad? No saben ni qué decir. Tenemos, claro, claro. Porque les voy a decir, no es fácil llegar con tu hijo y tú piensas en todo. A ver, tenemos aquí un mensajito que dice, hola Elizabeth Huerta, muchísimas gracias, es una actriz mexicana. Dice, buena información, muchísimas gracias Elizabeth por estarnos escuchando y qué bueno que están viendo nuestras opiniones porque emigrar no es fácil, o sea, enfrenta uno muchísimas cosas sí, y la de los hijos, esa es una que nadie te prepara para eso, ¿eh? Te preparan para el idioma, para el frío, por si te caes y te rompes el hocico y se te rompen los dientes en el hielo, o por... ¿A dónde ir al hospital? Ah, y todas exactamente, esas cosas, pero ¿no? Nadie te dice, vas a llevarte a tu hija que le hagan el Papá Nicolau y a tu hijo enseñarle cómo se ponen los condones a los 12, 13 años, ¿eh? Sí. Eso nadie te prepara. Entonces, a ver, para los jóvenes de entre 14 y 15 años, hablamos de 12 y 13, entre 14 y 15 años pueden tener con autorización de ellos mismos que estén de acuerdo relaciones con personas 5 años mayores que ellos. Atención, observen esas diferencias porque es muy importante a la hora de que uno quiere ejercer, porque sienta que una persona ha abusado de nuestros hijos, es importante observar esos datos, porque si no es menor, mayor, entonces no puede uno a veces hacer nada. Entonces, hay que tomar en cuenta esos datos y hay que estar pendiente de nuestros hijos, ojo. Así es, de 14 a 15 años con una persona al máximo 5 años mayor. Pero si esa persona es el que cuida a los niños, es contra la ley. Si esa persona, volvemos a lo mismo, es tu patrón de tu trabajo, así tenga 19 años y es un joven muy decente y todo, no puede tener una relación contigo porque tú tienes 15, porque está en un estado de jerarquía más alto, claro, o de poder que causa una influencia, exacto, una manipulación, una influencia, exacto, con sí, por la cual la persona, ya sea niño o niña, puede decir sí, sí quiero andar sí, con él, porque siente la presión o la, así es, de la jerarquía, ¿no? De la imposición de niveles. Y aquí es muy importante. Esto es muy importante porque ha habido casos. Conozco uno muy cercano de entre los 16 y los 17 años, que ya casi se acercan a los 18. Bueno, para empezar les voy a decir que a la edad de 16 años, el joven o la niña ya no necesitan la autorización de sus padres para tomar anticonceptivos, para irse a que le hagan exámenes médicos, exámenes de ginecológicos, todo para tomar la pastilla del segundo día, para ir a pedir que le pongan anticonceptivos, no necesitan la autorización, ni que el padre o la madre estén en conocimiento, a partir de los 16 años, no tienen necesidad de estar enterados de eso. ¿Y tú qué opinas al respecto? Híjole, Maru, eso es algo que yo desde siempre he dicho, yo soy de la generación, imagino que tú también, que mis amigas empezaban a tener relaciones sexuales ya jóvenes, saliendo de la secundaria, aclaro, no en la secundaria, saliendo de la secundaria.
Me tocó, me acuerdo, era, eso era, 16, 17 años, claro, ¿no? Y empezaban a tener relaciones sexuales. Sí. Y sabes que a mí siempre eso me daba mucho miedo, porque yo tenía un pavor de quedar embarazada. Pero claro, pavor, cuando no sabes de qué manera puedes quedar embarazada, hasta un beso y una calentada sientes que ya estás embarazada. Claro. Entonces yo, a mí eso me daba mucho miedo. Yo me esperé bastante tiempo para tener una vida sexual activa. Yo me esperé hasta los 21 años. Pero les voy a aclarar una cosa. En ese recorrido que yo hice hasta los 21 años, vi a muchas amigas mías tener relaciones y que estaban bien contentas, y yo así me emocionaba. Y luego, así como las veía, luego las veía. No me ha bajado. ¿Y cómo le voy a decir? Claro. Algunas salieron embarazadas y las casaron. Otras se casaron porque salieron embarazadas y al paso de 4 o 5 años se separaron porque en realidad eran muy jóvenes para haberlos casado. Entonces yo, claro, yo fui esa etapa que yo fui bueno, viendo de las que salían embarazadas, no de las que salían embarazadas y abortaban, esa fue otra etapa. No, de las que salían embarazadas. Entonces yo me dije a mí misma, o que por ejemplo tenían una relación sexual de 15, 16, 17 años y la chava, así, haz de mí lo que quieras, eres el amor de mi vida, porque fuiste el primero, claro, con el que me acosté. Claro, típico. Y yo tampoco quería que me pasara eso. Yo no, claro, quería tener relaciones con el que fuera el amor de mi vida, porque no quería que me manipularan como lo que yo había visto, okay, ¿me entiendes? Okay, perfecto. Entonces yo llegué a la conclusión de que para tener una vida sexual abierta y amplia, yo aparte de que empecé a tener una vida sexual, la tuve amplia y abierta. Tanto quería yo disfrutarla, que yo empecé a los 21 años, a los 25 ya tenía mi segundo hijo, y ese mismo día que lo tuve, me operé para no volver a tener hijos. ¿Por qué? Porque yo no quería, claro, tomar pastillas y verme como se vieron mis tías y mi mamá. Sí, y sí, mis amigas, que se ponían gordas, con manchas y todo, porque estaban tomando la anticonceptiva. Sí, sí, sí. Entonces yo dije, yo no quiero vivir eso. Claro, yo no, o sea, yo sí, la verdad, en el aspecto sexual, tuve muchísima precaución. Yo no quedé embarazada por accidente, ¿eh? Yo mis dos hijos los programé, dije en qué tiempo los voy a tener, encontré el papá que yo adecuado para mis hijos, porque son, mis dos hijos son de diferente papá. Me casé con el segundo de mis hijos, pero eso es otra historia. Pero yo digo que tener relaciones sexuales abiertamente con una persona tan joven no es bueno. No es bueno. No, realidad, no lo asimilas de la misma manera, lo ves de otra forma, llega un momento en que hasta te da asco porque... Yo siento que hay que esperarse un poquito a que el cuerpo madure bien. Yo así lo veo. Claro, claro, ¿no? Es la maduración del cuerpo te va marcando las pautas, pero también el ser humano como animal físico, de su parte instintiva, tiene cierto desarrollo y algunas personas se desarrollan antes y otras después. Es cierto. Eso es importante a que los padres, ojo, los padres lo observemos. Y entonces educar a nuestros hijos de acuerdo a, ¿cierto? Porque no todas las niñas y los jóvenes se desarrollan igual. Entonces, pues básicamente, pues como en toda la etapa de la educación de un hijo, pues los padres tenemos que tener lupa. Lupa y audífonos y estar, pues mira, megáfono así como para todos lados, observando las reacciones. Hace en años a mí alguien me dijo que la mujer está preparada para tener una vida sexual bien y amplia y madura 5 años después de que empieza su regla. Uh-huh. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, haz de cuenta, yo empecé mi regla a los 12 años, casi 13, 5 años eran 18. Pero mi hija le bajó a los 9 años. Claro. Era una niña, o sea, yo eso para mí fue un crimen de la naturaleza, una mala broma de la vida. A los 9 años, entonces 9, 10, 11, 12, 13, 14 años. No, 14 años. Y de verdad yo veía el cambio de ella y yo trataba de explicarle, no, es que tienes que hacer ejercicio. No. Y ella me decía, evitarlo. Es que siento una desesperación, mamá. Y me decía, mucho calor, es que no te has bañado, es que tienes, claro, que... Y, o sea, sí, y busca, uno hallaba que decirle, claro, a mi pobre criatura. Busca uno mantenerlas activas y sin embargo uno desde acá las está observando. Cómo se van haciendo, ¿no?, mujeres con una mentalidad de niñas. Claro. Porque, o sea, ¿cómo, claro, les dices a las niñas de 9 años? No. Guárdate tu toalla femenina para cuando te baje, te la pones
Sí, mientras todas las compañeritas están tumbadas en el piso con las piernas abiertas, jugando canicas con los chicos, ¿no? Y guácala, los eso, hombres, ¿no? Te voy a decir una cosa. Sí. En base a esa experiencia sexual y que yo he oído aquí a las niñas chiquitas, yo hice un monólogo que es el monólogo de Monse. ¿Te acuerdas? Sí, ¿tú lo viste? Sí. Y en el monólogo de Monse, la niña tiene su menstruación a los 9 años. Entonces, el papá que vive solo con ella, no sabe qué hacer con ella. La lleva al médico, a la doctora, y la doctora le dice, no se preocupe, es normal, es que ella va a tener su menstruación, ya se está haciendo mujer. El señor se la quería tragar viva, claro. Y no sabía cómo explicarle a su hija esa situación, y lo primero que pensó fue, ve, vamos a comprarte tus toallas femeninas, ¿qué es eso? Yo te voy a explicar. Agarra el papá con su hija, compra las toallas que consideró pertinentes de caballo, pensando que la niña iba a menstruar litros cuando era una niña de 9 años. Pobrecito, también desconocido. Sí, o sea, vean la ignorancia. Padre, soltero. Y te lo digo porque fue una historia que yo vi. No claro. Fue la que yo viví con mi hija, pero alguien me la platicó. Claro. Entonces, el señor llega con las toallas femeninas, agarra a la niña y le dice, mira, cuando tú veas gotitas de sangre en tu calzón, no te espantes, no te va a pasar nada, la doctora dice que eso es normal. Tú agarras, abres este paquete, le quitas esta tira y te lo pones en tu calzoncito. Y la niña dijo, pues qué fácil. Claro. Entonces va la pobre criatura del señor y le agarra la sangre en la escuela. Justo en la escuela, qué crimen. En la escuela. Entonces sí. Ella, con sus dolores de estómago, se va al baño, se acuerda de lo que le dijo su papá, se regresa al salón, saca su toallita que la tenía guardada, se regresa al baño, abre la toalla, le quita la famosa tirita y se la pone así. ¡Ay, mi vida! ¡Ay, pobrecita! Se la puso así. Al revés. Y así se la puso durante 12 años. ¡Oh! ¿De verdad? Sí. ¡Oh, por Dios! Porque nadie le explicó que no se ponía así y como ella... No le preguntaba a su papá si eso era lo correcto. Su papá le decía, ¿ya te pusiste la toalla? ¿Sí está bien pegada? Sí. Puta, pues vaya que estaba bien pegada. O sea, re pegada. Entonces, imagínense la falta de orientación sexual. Yo por eso hice ese monólogo como una parte de instrucción, ¿no? Y, que el papá decía, ya va a empezar a buscar sexo. Y la niña, no. De verdad, papá, no te enojes. Sí. No voy a buscar eso. Mira, aunque me lo vengan a regalar, yo no voy a buscar eso, papá. Pero no te pongas así. O sea, es una falta de información, un choque de emociones, de inocencias. Y es lo mismo que pasa aquí en Canadá, pero aquí desde el... ¿Qué edad les empiezan a dar? Pues fíjense que desde el año pasado, y hubo una polémica, y bueno, Canadá ha sido un poco criticado en algunos países. Desde el año pasado la ley, el Ministerio de Educación de Quebec cambió su educación sexual en los pequeños. A partir del año pasado... Desde los 5 años están instruyendo a los niños, obviamente con información de acuerdo a su edad. Sí, pero ya hablando de sexualidad. Pero a mí me parece muy importante, efectivamente, porque hoy en día la sexualidad ya es como casi la colita del problema, en realidad, ¿no? La falta de información sexual lleva a los niños a ser sujetos vulnerables de personas enfermas, desgraciadamente, personas insatisfechas. Entonces... Yo encuentro extraordinariamente bien que la información llegue a los niños desde que ellos encuentran esa, pues, inquietud, porque están jugando con sus compañeritos y tienen dudas y tienen preguntas y pues... Y ven cosas, de repente en la televisión por accidente o ven cosas con papá o claro, con mamá por accidente. De la vida diaria y pues cotidiana, un beso, una palabra. Una caricia. Y me parece muy importante que en la escuela se les informe y que nosotros como padres abramos nuestra cultura y nuestra ideología y comprendamos el mundo que están viviendo los chicos allá afuera. ¿Qué dice la ley? La ley dice que a partir de los 5 años los niños tienen que empezar a aprender sus diferentes partes del cuerpo y conocer y llamar por su nombre cada parte perfecto, del cuerpo. Perfecto. O sea, perfecto. Sí, pongan el nombrecito que usted quiera, pero que el niño conozca su nombre y que no tenga pena de decirlo. Así. Pene al pene, vagina, espermatozoide, vagina. O sea, sin pena, son palabras que utilizamos como decir oído, ojo, nariz, garganta, así ¿no? Es normal. Es muy importante. ¿Qué otra dice?
A partir de los 6 y 7, el niño empieza a reconocer, aprender cómo puede tener o sentir una agresión sexual. Eso es súper, súper importante. ¿Me regalas un claro que sí. Por favor, tenemos a nuestro amigo Adrián Mejía. Muchísimas gracias, un fiel seguidor desde los Estados Unidos, California, nos llama. Muy bien, Liz, educación y orientación es lo que se necesita. Carolina Franco, nuestra nueva amiga integrada a nuestra familia de Allá Donde Crean. Gracias, Caro, por estarnos escuchando. Síganos dando, por favor, sus comentarios. Estamos aquí para leerlos todos, muy amables. Y luego... Y entonces, efectivamente, a partir de los 6 y 7 años, los niños empiezan a reconocer que a veces hay palabras y gestos que van a, o pueden llevar a una agresión sexual. Posteriormente les enseñan entre 8 y 9 años esas diferentes agresiones sexuales, hasta así dónde es. Pueden llegar, ¿sí? Y cómo entonces puede comenzar una intimidad entre personas de diferentes sexos. También, y es muy importante, independientemente de cualquier cosa que podamos pensar, a que aprendan a reconocer, porque hoy en día es lo que se maneja, los diferentes géneros sexuales que se están abriendo. Sí. Las diferentes expresiones y las diferentes fórmulas de familia que existen en Canadá, al menos en Canadá. Hombre con hombre, mujer con mujer. Y hacen muy buenos hijos y buenas familias. Y eso no quiere decir que los hijos van a ser gays. No, en absoluto. No tiene nada que ver, ¿eh? Porque sí es importante que el niño sepa diferenciar y sepa notar como que un padre no es por el sexo simple y sencillamente, sino por la forma de cómo se llevan y cómo se tratan y a dónde... La unión entre dos personas que se aman, que crea una familia con respeto, con responsabilidad, con trabajo, y eso es lo importante que los niños vean. ¿Hasta qué edad llegaste? Porque tengo que decir otra diferencia. Perfectamente. De los 10 y 11, porque tú ya dijiste después, 12, 13. Exactamente, los niños comienzan a saber las estrategias de los pedófilos. Cosa muy importante a saber, porque los niños que en su inocencia y en su ingenuidad aceptan a cualquiera que les hable bien, a cualquiera que les hable bonito, que les invite, no sé, un bombón, un dulce, un juguete, una pelota. Y los niños tienen que saber, mismo en el internet, esas pequeñas estrategias de ese tipo de gente, como el hecho de que te escriba alguien sin conocerte por internet, que tengan su foto, identificar todo ese tipo de cosas. Y aunque tengan fotos, a partir ya de los 10 y 11 años. No, entonces. Es muy importante. Bueno, yo ya dije de los 13 a los 15, pero aquí tengo una edad que es muy importante, porque piensan que ya no es contra la ley porque está en los 17 años, está a punto de cumplir 18. No. Error, señores. Ahí les va. De los 16 a los 17 años, se aplican otras leyes más fuertes. Es reconocido por la ley que puedan tener una vida sexual con consentimiento de causa, aceptando la otra persona, que la otra persona es mayor o que son de la misma edad, ¿de acuerdo? Pero también la ley castiga si personas entre 16 y 17 años, que ya son mayores, que tengan relaciones con otras personas, y si la otra persona tiene una relación, está castigado contra la ley por lo que está haciendo con este joven de 16 o jovencita de 17 años. Si usted tiene otra relación amorosa, casado, viviendo, no puede tener una relación con una jovencita de 16 y 17 años. Aquí en Canadá es penado contra la ley. La otra, si por ejemplo yo tengo a mi hijo y te digo, me dices, oye, ¿puedo ir con tu hijo al cine? Y tú tienes 32 años. Y mi hijo tiene 16, 17 años, que ya tiene conocimiento de causa, pero tiene 16, claro. 17, y no puede tener la misma visión y la misma maldad que tú, de 30 y tantos, ¿de acuerdo? Y yo le digo, sí, llévatelo. Ah, sí, ay, gracias. Y abusa de él. La otra persona no puede decir, él me provocó o ella me provocó. Claro. No puede decir eso, no puede. Porque por mucho que un jovencito lo haya provocado, la otra persona le dobla la edad. Entonces, ¿cuánta experiencia creen que puede tener el 16, 17, claro, que va con el permiso de la familia? Ese abuso de jerarquía, ese abuso de confianza es penado contra la ley aquí en Canadá. Y no importa si la joven o el joven hace la demanda 10 años después, cuando yo tenía 16, acuérdense del movimiento.
defiende a los niños, a los jóvenes. Claro. ¿Sí? Entonces, si todavía se puede hacer una demanda por una persona que hizo algo así con un joven o una jovencita de 17 años, la otra persona le toca cárcel y dar cuenta contra la ley porque tenía, por ejemplo, o una relación, claro, o abusó de la confianza se le dio. Exactamente, a eso se refiere, porque pues la amiga de la madre lo invita y entonces dices, bueno, la mamá, y se presta un abuso de confianza, un abuso de confianza con un menor que aunque no sea un pequeño, pues está en desventaja sobre el adulto. Así es, porque tú puedes decir, bueno, es que él me dijo que sí, pues sí, pero tú le hablaste bonito, supiste dónde acariciarlo, claro, cómo hablarle a los 16, 17 años, como estamos diciendo, que tienen las emociones a flor de piel. No, muy difícil, muy difícil. Así una pequeña, es, una adolescente que viene de tener una problemática en la escuela, en donde está vulnerable, se va con la amiga o con el amigo del padre o de la madre al cine y la amiga lo apapacha, le da confianza y de ahí no sabemos. Sí es muy delicado, echen ojito, observen a sus hijos y abran los oídos. Y no se los dejen por confianza a nadie. Tenemos aquí con nosotros en el auditorio a una chica que es menor de 15 años, ella no quiere dar la cara y me parece mucho, muy respetable, sí, pero sí tenemos una pregunta para ella, porque es lo que ella está viviendo en estos momentos y no vamos a decir su nombre, vamos a decir Lorena, ¿te parece bien? Ok, Lorena, yo te quiero preguntar, ¿en tu escuela en qué grado vas? En segundo año. Ok, ahorita continuamos con la entrevista de Lorena porque vamos a hacer un pequeño corte. Bajen la aplicación y continuamos. Y todas sus preguntas. Aquí en Ya Duermo Montreal. Opinen. Uno de mis profesores, o aquí en las escuelas está
soluciones? ¿Tú has oído algún caso que se dé entre sus compañeras? Sí, sí ponen solución. He oído de una niña de primer año, fue este año, hace unos meses, una niña de primer año que estaban jugando y era verdad o consecuencia, y la consecuencia era de que le tenía que jalar el pelo y darle una nalgada, y la niña se sintió tan incómoda que yo me acerqué a ella y fuimos con la directora. ¿Juntos a decirlo? ¿Y si los apoyó la dirección de la escuela? Sí. ¿La escuela está al tanto? ¿Se acerca a ustedes? ¿Se preocupa de sí, ese tipo de asuntos? Nos dan talleres a la hora de, no sé, a la hora de un curso o así. Uh-huh. Y viene la YMCA y nos explica, directoras, siempre están al margen de eso. ¿Dentro del medio de la escuela te sientes segura al respecto? Sí, ¿sí? Me siento segura porque el profesor me da confianza y hay seguridades. Toma agua. Esto es algo muy cierto porque
porque desgraciadamente aquí en Canadá hay mucho pedófilo y el pedófilo en general busca sus trucos, ¿no? No es como el que te asedia sexualmente por internet, ese es un truco, pero hay otra gente que es de verdaderamente ya tan metida en encontrar su satisfacción cubriéndose y escondiéndose, que lo que hacen es acercarse a la mamá, cortejarla, casarse con ella, porque sabe que tiene hijos chiquitos y su objetivo son los niños, no la mamá. Se dan los dos sexos, a ojo, también hombres y mujeres, parejas, mujeres, igual. Se dan ambos sexos, no es simple y sencillamente hombres. Entonces, atención solamente, son tus hijos, son tus bebés. No se cieguen porque tienen una pareja y que les resuelva algunas otras cosas. Y se casó con usted y todo, no es el padre de sus hijos. Si aún siendo los padres o las madres de sus hijos existen esos abusos, pues entonces, ¿qué nos podemos esperar de alguien que no tiene un lazo sanguíneo con esos niños? No quiero decir que no haya parejas como el caso de nuestra amiga Adriana Díaz. Por supuesto, ¿no? Que por favor, su esposo tiene cuatro hijos. Sí, y ellas lo adoran como su mamá, la quieren muchísimo, tiene una buena relación. Hay casos muy buenos de bravo y extraordinarios. Muchísimos. Pero simplemente abran sus ojos. Como en todo, no confíen siempre. Siempre, como decía mi mamá, entre la inseguridad vive la confianza. Y bueno, para acabar. Pero termina con el tema que traías buenísimo, que me comentaste de esto es bien interesante. Resulta que en el centro de SAR de la Maison de Haití, que se encuentra aquí en San Michel, yo estaba platicando con las coordinadoras del tema que íbamos a tocar hoy, y ella, la coordinadora, permíteme, Emile Martina, ella es la coordinadora del programa de FI de Just for Elle, o sea, solo para ellas. Para ellas. Y hacen este librito que se llama 100% para ellas, jovencitas de menores de 17 años, que ellas mismas escribieron bien sus inquietudes de cómo se sienten, qué significa para ellas enamorarse, qué las ofende cuando las tocan en el cuerpo y que para los niñitos se les considera que call. Risa, simpático, secol, broma. Ay, no pasa nada, nada más te toqué la nalga, ¿no? O sea, por Dios. Pero para ellas no es nada más eso. Entonces, se unen en la Maison de Haití, esta organización, y juntan a estas chiquitas y hacen este libro que habla de mis elecciones y mis límites. Muy interesante. Sí, el estar desnuda, el de cómo me siento cuando me visto. Lo que es legal y lo que es ilegal, denunciar es proteger nuestras vidas, el valor a denunciar, porque ahora la depresión que les ocasiona a las chiquitas cuando un niño le gusta mucho y ella quiere andar con él, eso lo expresaron ellas mismas con sus propias palabras, quiere andar con él y el niño le pide que haga cosas que no están correctas a su edad. Escuchen. Para que acepte salir con ella o invitarla. Y la niña, con tal de estar con él, quiere aceptar, pero a veces las niñas están tan bien educadas que no acepta y el niño la menosprecia, la trata mal y hace que la niña caiga en depresión y se cuestione, si me hubiera dejado, si hubiera aceptado que me hiciera entre él, o hay veces que los niños les dicen, pero te besas primero con mi amigo y yo te doy un beso. Así. O como me comentabas, lo del celular, por ejemplo. Les quitan el celular a las niñas, eso es algo que se está viendo en la secundaria y parte de la primaria no tanto. Les quitan el celular a las niñas a la hora del recreo, a la hora que van saliendo. ¡El celular, señoras y señores! Entonces, las niñas, ¿qué van a hacer? ¡No, dame mi celular! Yo no puedo llegar a mi casa porque mamá se va a dar cuenta que está conviviendo con niños. Entonces, ¿quieres tu celular? Sí, ven, acá atrás de la escuela te lo damos. Y ahí va la niña con otra amiguita o sola, atrás de... ¡Ya, dame mi celular, por favor, dame mi celular! Bueno, pues te doy tu celular, pero si me das una... ¿Otras cosas? No, claro. O si te dejas, ¿qué? O quítate la blusa y te tomo una foto así desnuda. O te tomo una foto desnuda. Nadie la va a ver, y obviamente la van a ver. Y entonces las niñas, por el miedo a que papá sepa o mamá que le quitaron el celular o la tableta, aceptan. O por el miedo de decir que le tomaron fotos, le
le devuelven la tableta, pero después le dicen, si no haces lo que te digo, voy a enseñar las fotos que puse a toda la escuela de que estabas desnuda. Eso es lo que ahora están haciendo. Entonces, el consejo que podríamos dar, usted puede sacar la mejor conclusión, es no importa el celular ni la tableta, no aceptes nada que denigre tu persona, que no estés de acuerdo. Una relación es entre dos. No entre el amigo, el que te gusta, y tú. O la amiga y el que te gusta. Y yo siempre voy a recomendar la comunicación entre los padres y los hijos antes de atemorizarlos, de amedrentarlos, de sentenciarlos. Si no me traes el celular, porque creamos en nuestros niños miedo. Y el miedo es vulnerabilidad. Cuando un niño se siente vulnerable, es capaz de hacer cualquier cosa, es capaz de confiar en cualquier persona. Entonces, lo perdemos, lo podemos perder. Y una criatura que está confundida es una presa muy fácil para cualquier tipo de enfermos, lo repito. Entonces, hablemos con nuestros hijos e involucrémonos con ellos de una forma amistosa, de una forma no... Quiero decir con eso, porque yo entiendo que muchas mamás y papás no se quieran rebajar al nivel de amigos de sus hijos. No, pero tenemos que encontrar una forma de comunicación en donde los niños se sientan abiertos a contarnos las cosas. Porque los chicos en la escuela se encuentran con cosas tremendas, Elizabeth. Sí. De más en más. Sí, y piensan que el que va en sexto de primaria... ya es un sabelotodo, porque yo apenas voy en segundo o en tercero, sí. Y no es así, o sea, no es así, pero el niño como no tiene información y no puede ir a decir al papá o a la mamá o al hermano mayor, entonces se dejan llevar. La Maison de Haití hace este programa que se llama Just for Él, o sea, solo para ellas. Solo para ellas. Si usted vive cerca de la zona de San Michel, y aunque no vive en la zona de San Michel, claro, y conoce la Maison de la Cultura de Haití, y tiene algún problema, ha pasado algo, ve a su hija triste o a su hijo medio callado, acérquese, hay un programa excelente para las niñas, para asesorarlas, para decir qué es lo que tienen, qué es lo que piensan. La verdad yo considero que este trabajo de la coordinadora Emily Martinac es un excelente trabajo, porque las niñas a la edad de 12 a 16 años, 17, hablan en este libro de sus temores, de lo que sienten. Eso es lo que tiene este grupo de asociaciones, que a veces no podemos, porque nosotros como padres ocupados de nuestros hijos y de todas las responsabilidades que conlleva la casa, a veces nos cuesta trabajo bajarnos al nivel. Y este centro, estos lugares que juntan a las niñas y les dan ese tipo de comunicación y de información, permiten que los niños se sienten cómodos, se sientan cómodas y se expresen. Y entonces nosotros como padres, si no podemos comunicarnos directamente con nuestros hijos, por las razones que sean, acercarnos a ese tipo de centros nos permite triangular la información, pero estar siempre conectados e informados. Aquí hay una parte, y aprovechen de esos sitios. Aquí hay una parte que escribieron ellas, o sea, fíjense, ¿eh? Él o ella, el que me agrede, y yo cómo reacciono. Él o ella, el que me está agrediendo. El tembua de message sana, tú puedes hacer la traducción en español. Sí, sí. El tembua de message sana red por saber utue o qué es que tu fe. Te voy a enviar de mensaje sin parar para saber dónde estás y qué es lo que haces. Li tu le message et empêche de publier certain contenu sur les réseaux sociaux. Lee todos los mensajes. Todos tus mensajes. Todos tus mensajes, porque voy a ponerlos. Porque, y no te deja publicar o te prohíbe. Eso, perdón, publicarlos en los centros de en los medios de comunicación. Te interdí de trainer avec certaines personnes. Te prohíbo de que te relaciones con algunas personas. Menace de se fait du mal o de se fait du mal si tu veux le romper la relación. Los amenazan de hacerle cualquier cosa si rompen con ellos. ¿Me hago daño o te hago daño? Te hago daño a ti. Entonces los niños comienzan a sentirse temerosos, sí, angustiados, con miedo. Sí. Se fait pardonner et de acheter des cadeaux ou en faisant des promesses après un acte violent. Obviamente les piden disculpas y les compran regalos después de que las golpearon o las hicieron sentir vulnerables o las violentaron con palabras, porque no siempre son golpes. Entonces compran un regalo. Eso puede ser tanto un hombre o una mujer. Claro, eso es un mecanismo de manipulación muy usual. ¿Y la víctima? ¿Qué hace la víctima? Tu les tombes
amigos y las actividades por estar con la persona que quieren, su novio, el amor de sus vidas. Hasta la familia. Hasta la familia, exacto. Tu fe de shows que tu nurepa emefer con de shows ilegal. Sí, hacen cosas que mismo no quieren y mismo son ilegales, pero pues él o ella nos los están pidiendo, entonces se van. Se dejan manipular. Ajá. Tu paz que tu acepté se kill fe, me si tu nea pa vide le fe, paz que il temnan corpus. Claro, porque como yo te voy a amar más si lo haces, entonces la criatura, el niño, la niña, pues hace todo lo que sea con tal de obtener ese amor. Tu te san culpable et te paz que tu te fe se ta fot. Se sienten culpables porque la persona que los está manipulando los hace sentir culpables si hacen o no hacen las cosas que ellos les piden. Entonces están siempre con esa sensación de que todo es mi culpa. O sea, es mi culpa que me use, es mi culpa que me haga hacer cosas, es mi culpa porque soy fea, es mi culpa porque... Porque no lo quise como él quería. Por eso se va con otra niña porque claro, ella sí sonríe. Si no lo hago como él quiere, se va a ir con alguien más. Esa es una parte de la que hay en este libro que se llama San por San El, Meshua Emelimit, 100% ellas, mis elecciones y mis límites. Se los recomiendo muchísimo para las personas, obviamente, que están aquí en Montreal, porque está escrito en francés. Bueno, les agradecemos muchísimo su presencia. Esperemos que les haya gustado mucho. Fue un buen agua. Tema, Maru. Muy, muy interesante, la verdad. No lo dejen caer, no hagan oídos sordos, pongan atención a sus... A partir de la semana próxima, a las 7 de la noche, a partir de esta semana empezó Maru, 6:30, 7:30, y la próxima semana, ya todos los lunes, empieza su programa de ella sola, que se llama ¿cómo? Profité Montreal avec moi. Profité Montreal avec moi, que quiere decir, aproveche de Montreal conmigo. Disfrute Montreal conmigo, vayámonos por ahí, los voy a llevar a conocer los lugares que no cualquiera los lleva a conocer. Junto con Maru, ella les va a explicar, porque ella se la pasa en bicicleta visitando todo Montreal, y ella les va a explicar de muchos lugares que a veces ni yo misma que estoy aquí conozco, y lo vamos a profiter avec Maru. No olviden que tenemos a otras personas ya integradas a la familia de Yador Montreal y que muy pronto les vamos a decir en qué horarios ustedes pueden ver esos programas, porque TV Yador Montreal está creciendo, señores. Claro. Va creciendo como la espuma gracias a su confianza, gracias por creer en nosotros, pero lo más importante, gracias por darse cuenta que TV Yador Montreal es alto nivel y que está abierto para ustedes en este momento. Si usted tiene alguna idea, algún deporte, algún baile, algún pensamiento, alguna idea que sea proyecto visual, claro, visual, para transmitirla en los canales de TV Yador Montreal, este es el momento, comuníquese con nosotros, venga, lo estamos esperando, queremos abrirle las puertas y sacar esa creatividad que usted tiene ahí y que nosotros necesitamos para mostrarla. Esto es Yador Montreal, su aplicación por preferencia. Cada vez, cada día mejor, y tenemos programaciones, mire, tenemos situaciones emocionales con Gaby Mesa, un programa estupendo para ayudarnos a ser mejor persona. Tenemos fitness con esta chica, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Liliana también. Liliana estupenda. Sánchez. Tenemos a Estrella y el mundo del arte también, estupendo. Que hace Elizabeth, rifas. Ay, hace rifas, sí. Elizabeth con un programa extraordinario de Yo Estuve Ahí. Yo estuve ahí. Crítica del arte y de los actores y de toda la vida del cine, pero y ahora también estás haciendo una entrevista, ¿no? Ah, bueno, sí, una vez a cada 2 o 3 semanas vamos a hacer una entrevista que se llama Platicando Con, y en ese programa vamos a entrevistar a las personas que usted conoce y que nunca se imaginaron que iban a estar sentadas aquí dándonos y platicándonos de su vida y del por qué. Y luego aquí está también Carolina Franco, que va a venir con su programa extraordinario En Ruta que con tiene. Las Kellys. Muy, muy bueno también. ¿Usted ha visto En Ruta con las Kellys en Facebook? Pues ahora lo va a ver en Yador Montreal. Aquí mero vamos nuestra a estar. Nuestra emisión preferida. Muchísimas gracias por su preferencia nuevamente. Pase muy nos buenas vemos noches. La próxima semana. Gracias, Maru. Gracias a ti, Elizabeth. Y nos vemos con un rico, ligero y suculento beso nocturno.